tardes, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Atención, atención, este juego va a empezar. Atención, atención, no se puede equivocar. Atención, atención, vamos todos a bailar. Atención, atención, vamos todos a cantar. ¡Hola! Atención, atención, este juego va a empezar. Atención, atención, no se puede equivocar. Atención, atención, vamos todos a cantar. Atención, atención, vamos todos a bailar. ¡Hola de arriba! ¡Hola a ellos! Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nosotros somos Atención, Atención y les damos la bienvenida. ¡Fuerte, fuerte! ¿Cómo están ustedes? ¿Quién quiere ver a Tito el Angelito? ¿Quién quiere ver a Johnny el Lagartijo? ¿Quién quiere ver al señor Sapo? Pues entonces, vamos a darle un fuerte aplauso a Johnny, el lagartijo. ¡Eso es! Directamente desde el cielo, vamos a darle un fuerte aplauso a Tito, el angelito. ¡Eso es! Señoras y señores, niñas y niñas, abuelos, abuelitas, tías, tíos, vamos a darle un fuerte aplauso al sapo más famoso de todos. Con ustedes el señor Sapo. Eso. Ahora sí, estamos todos, así que vamos a empezar. Yo quiero ver a todo el mundo aplaudiendo conmigo esta canción que dice así. Pongo una mano aquí, otra mano allá. Saludo, saludo, saludo y una vuelta voy a dar. Pongo un pie aquí, pongo otro pie allá. Pateo, pateo, pateo y una vuelta voy a dar. Todos aplaudiendo aquí, todos aplaudiendo allá. Aplaudo, aplaudo, aplaudo y esta canción va a comenzar. Saludo, saludo, saludo y una vuelta voy a dar.
aplaudo allá. Aplaudo, aplaudo, aplaudo y una vuelta voy a dar. Todos aplaudiendo aquí, todos aplaudiendo allá. Aplaudo, aplaudo, aplaudo y esta canción se va a acabar. ¡Wow! Hola, ¿qué tal? ¿Lo están pasando bien? Muy bien, pues entonces mira lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer esta próxima canción para que todos canten. Y para hacer esta próxima canción, vamos a llamar a los músicos. Así que vamos a darle un fuerte aplauso con la corbata color violeta en el bajo, al que siempre está enojado. ¡Un fuerte aplauso a Nelson! No te enojes, Nelson. Con la corbata color amarilla. En la guitarra, vamos a darle un fuerte aplauso al que siempre está dormido. ¡Un fuerte aplauso a Joel! Con la corbata color roja. En la batería, uy, vamos a darle un fuerte aplauso a Joey. Muy bien. Yo quiero ver a todo el mundo con las manos arriba. Ah, perdón, se me olvidaba. Un aplauso a Juanma. Perdón. Ay, Juanma, chico. Todo el mundo con la mano arriba, porque vamos a hacer esta canción que se llama Atención, Atención, y dice así. Vamos. Atención, atención, este juego va a empezar. Atención, atención, no se puede equivocar. Con las manos juego y juego, palmoteo, palmoteo. Con los pies juego y juego, los golpeo contra el suelo. Manos en la panza, por favor, porque la vamos a mover. ¿Aquí? Vamos. Con la panza juego y juego, y la muevo, y la muevo. Con los hombros, ¿qué me importa? Este juego es algo nuevo. La cabeza sube y baja, vamos. Sube y baja, sube y baja. La cabeza que trabaja. Sube y baja, sube y baja. La cabeza que trabaja. Lo han hecho muy, muy bien. Lo hacemos un poquito más rápido. ¿Sí? Pues yo quiero ver a todo el mundo con las manos arriba, porque lo vamos a hacer más rápido. ¡Vamos! Atención, atención, este juego va a empezar. Atención, atención, no se puede equivocar. Con las manos juego y juego, palmoteo, palmoteo. Con los pies juego y juego, los golpeo contra el suelo. ¡Manos a la panza! Con la panza juego y juego, y la muevo, y la muevo. Con los hombros, que me importa, este juego es algo nuevo. La cabeza sube y baja, vamos. Sube y baja, sube y baja. La cabeza que trabaja, sube y baja, sube y baja. La cabeza que trabaja. Manos arriba, que lo vamos a hacer más rápido. Arriba, arriba, arriba. Un poquito más rápido, vamos. Atención, atención, este juego va a empezar. Atención, atención, no se puede equivocar. Con las manos juego y juego, palmoteo, palmoteo. Con los pies juego y juego, los golpeo contra el suelo. Manos en la panza. Con la panza juego y juego, y la muevo, y la muevo. Con los hombros, que me importa, este juego es algo nuevo. La cabeza sube y baja, vamos. Sube y baja, sube y baja. La cabeza que trabaja, sube y baja, sube y baja. La cabeza que trabaja. Manos arriba, que lo vamos a hacer a las millas. Súper, súper, súper rápido. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Listo? 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 Mano arriba, que lo vamos a hacer a las millas, vamos. ¡Atención, atención! ¡Este juego va a empezar! ¡Atención, atención! ¡No se puede equivocar! Con las manos juego y juego, palmoteo, palmoteo. Con los pies juego, los torneos contra el suelo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Con la panza! ¡Con la panza juego y juego! ¡Y la muevo, y la muevo! ¡Con los hombros, que me importa! ¡Este juego está algo nuevo! ¡Ay! ¡La cabeza! ¡Vamos! ¡Sube y baja, sube y baja! ¡La cabeza que trabaja!
baja y baja la cabeza que trabaja. ¡Un aplauso! Flauta traversa y tiene la corbata color rosada. Se llama Clara. ¿Quién quiere ver a Clara? Por ahí viene Clara. ¿Quién quiere ver a Clara? Escucha, escucha. A ver si viene por allá. Para que venga Clara, tenemos que llamarla bien fuerte cuando yo cuente tres. ¿Ok? Vamos a llamarla. Uno, dos, tres. ¡Mírala ahí! Víctor. Dígame usted. ¿Dónde están los personajes? La verdad es que ya le dimos la bienvenida a todos, pero... ¡Ah! Mira qué casualidad. Por ahí viene Tito el Angelito. ¡Tito! ¡Qué bueno verte! Mira, mira lo que yo traje para el concierto. ¿La flauta? ¿Flauta? Pues, ¿qué te parece si hacemos esta próxima canción con Tito el Angelito y la flauta? Acuérdense de ser lo mismo que hace Tito y lo mismo que hago yo, ¿ok? Así que, música maestro. El que quiera nadar un rato, como un pato, como un pez, que se saque los zapatos como yo me los saqué. Al agua pato, pato, sí, los zapatos pato, al agua pato, pato, y al agua pez. Al agua pato, pato, sí, los zapatos pato, al agua pato, pato, y al agua pez. Cada cual a su manera goza de la natación. Al agua pato pato, sí, los zapatos pato, al agua pato pato, al agua pe. Al agua pato pato, sí, los zapatos pato, al agua pato pato, y al agua pe. Al agua pato pato, sí, los zapatos. Al agua pato pato, y al agua pe. Al agua pato pato, sí, los zapatos. Al agua pato pato, y al agua pe. Víctor, ahí está el señor Sapo Johnny Lagartijo. ¿De qué estarán hablando? No sé, pero deberíamos ir a averiguar, ¿no crees? Hola, señor Sapo, disculpe. Hola, ¿qué tal? Es que mira, estamos con Clara y queremos saber si... ¿Te ignoraron? Me ignoraron, me ignoraron. Víctor, déjame a mí, yo voy. Dale. Hola. Hola. Con permiso. Sí, mira, perdona que te moleste. Lo que pasa es que nosotros... Métete en el medio. Métete, métete. ¡Permiso! ¿Me pueden decir qué están haciendo ustedes dos? Que estas... estos sobres rojos son invitaciones para los amiguitos de Atención, Atención, que les gusta bailar. Porque están organizando... ¡un concurso de baile! ¡Oh, qué chulo, qué chulo! ¡Un concurso de baile! Un concurso de baile donde todos bailaremos y esos sobres son las invitaciones. ¡Ah! Pues déjame... ¡Ah, mira qué linda es la invitación! A ver, a ver, a ver. Aquí dice,
El señor Sapo y Johnny el Lagartijo quieren invitarte para el gran concurso internacional de baile de Atención, Atención. Los esperamos. ¡Wow! ¡Un concurso de baile! ¡Qué bien, qué bien! Dime, Tito, ¿qué pasó? ¿Ah? Pregunta a Tito que por qué él no tiene una invitación. Porque Tito el Angelito no sabe bailar. ¿Cómo que no sabe bailar? Pero sí, Tito es un bailarín de primera categoría, ¿verdad que sí, Tito? Dale, Tito, muéstrale a todo el mundo lo bien que tú bailas. Sí, 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 dale, dale. Vuelta, vuelta, vuelta. ¿Ve? Johnny el Lagartijo, él bailó muy bien. ¿Qué? ¿Ay? Johnny el Lagartijo. ¿Sabes qué? Señor Sapo, a mí no me parece bien que no inviten a Tito el Angelito porque no sabe bailar. ¿Pero qué es eso? Es más, ¿cuándo empieza el concurso de baile? ¿Cuándo? Señoras y señores, el gran concurso de baile de Atención, Atención va a comenzar. Vamos a darle un fuerte aplauso al primer concursante, el señor Sapo. ¡Mire, vamos a bailar! Había un sapo, 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 que nadaba en el río, 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 con su traje verde, 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 se moría de frío, frío, frío. La señora Zapa, 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 me contó que tenía un amigo y que eras tú. ¿Y tú? ¿Y tú? Había un sapo, 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 que nadaba en el río, 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 con su traje verde, 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 se moría de frío, frío, frío. La señora Zapa, 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 me contó que tenía un amigo y que eras tú. Y ahora bien fuerte. Había un sapo, 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 que nadaba en el Ahora, el señor Sapo va a mostrarnos una coreografía para que tú veas que no es muy difícil. Es muy fácil bailar, ¿ok? Así que vamos a ver cómo el señor Sapo baila, ¿ok? Vamos a ver cómo baila. Dale, dale, dale. Señor Sapo vino súper preparado, eso es todo. Mira, ¿sabes qué? Todos nosotros sabemos que tú puedes lograrlo. Todos nosotros confiamos en que tú puedes bailar. ¡Claro que sí! Ay, Tito. Tito, no te preocupes, mira. Yo te voy a ayudar, ¿sí? Yo. ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde van? ¡Venimos ahora, Víctor! ¡Ahora regresamos! Señor Sapo,
¡Qué baile! ¿Vamos a terminar la canción del sapo? ¿Sí? ¡Música, maestro! Dale. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con traje verde, 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 se moría de frío, frío, frío. La señora zapa, sapo, zapa, me contó que tenía un amigo y que eras tú. Y tú, y tú, vamos a darle un fuerte aplauso al señor sapo. ¡Wow! Pero, señor sapo, ¡hey! Pero, ¿quién va segundo? ¿Y ahora quién le toca? Johnny el lagartijo. Oye, Johnny es el que más baila en Atención, Atención. Vamos a ver. Mientras tanto, vamos a cantar, dale. Un lagartijo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro, y que un lagartijo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Un lagartijo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Un lagartijo ahora va a bailar. Oye, pero ¿qué pasó? Lagartijo, o sea, yo estoy con la boca aquí abajo por el sapo y tú. ¡Qué increíble cómo están bailando! Pero increíble, me encanta. Y la gente está igual de maravillada que yo. Oye, pero lagartijo, ya bailó el señor sapo, ya bailaste tú. ¿A quién más invitaron para el concurso de baile? ¿A quién? ¿A quién? La invitación del baile. ¡Wow! Claro, ¿cómo podía faltar? El mono bailarín, el mono macaco de Atención, Atención. Simio mono macaco, trepata un árbol bien alto. Simio mono macaco, cómete un coco, baja despacio. Pobre mono macaco, le debe el diente de rato.
buen dentista, así macaco será un artista. Llama al mono macaco, como no come tan flaco. Dele algunas bananas, así macaco come con ganas. Dele algunas bananas, así macaco come con ganas. Ya se hizo tarde, macaco, y aunque no escuches yo trato de que seamos amigos, así macaco duerme tranquilo. De que seamos amigos, así macaco duerme tranquilo. De que seamos amigos, así macaco duerme tranquilo. Señor Mono Macaco, impresionante cómo usted baila, por favor. Oye, hace mucho no te veíamos. Por favor, estreche esa mano, por favor. Usted baila muy bien. Pero, no, 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 no. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, tres, cuatro. Tito, mira, yo lo que quiero que tú veas es que bailar es bien fácil. Solamente hacen falta tres cositas. La primera... ritmo. La segunda, coordinación. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un... no, no, Tito. Y la tercera, sabor. Mira, realmente para uno darse cuenta que uno puede bailar bien, hace falta un cuarto componente: la confianza. ¿Sabes quién nos puede ayudar con eso? El señor Sapo. ¡Señor Sapo! Justamente estábamos hablando de usted. ¿Qué es esto que trae aquí? Una mesa de DJ. ¿Y para qué la vamos a utilizar? Para que Tito toque y nosotros, tú y yo, bailamos. Me parece excelente idea, ¿verdad que sí? Dale, Tito, toca. Tócale a la gente. Ladies and gentlemen. A, B, C, D, E, F,
G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¡Muy bien, Tito! ¿Qué pasó? ¿Pero qué está pasando aquí? Pues que los ratones, ¿verdad? Los ratones vinieron para la competencia de baile. ¿Y Tito dónde está? Pues Tito está... aquí no está. ¿Y Tito? Lo asustaron y se fue. Déjame a mí, Claudia. Sí, Tito. Hola, señores ratones. ¿Qué tal? Y... díganme ustedes, ¿qué hacen aquí? Vinieron para la competencia de baile. Mira, mira la invitación. Me pregunto, ¿quién los habrá invitado? Víctor. Dime. Víctor, no te preocupes. ¿Por qué no dejamos que los ratones le muestren a todo el mundo cómo ellos bailan? Ok. ¡Música, maestro! ¡Venga! ¡Go, go, go! Pequeño ratón, que tanto te gusta pasear. Que al gato lo burló. Go, 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 pequeño ratón, que ya estás muy cansado. Cierra ya la puerta y vas a dormir, que mañana otro día será. Johnny el lagartijo y el señor sapo. Oye, el concurso de baile está quedando espectacular. Todo el mundo se está luciendo. Pero díganme ustedes una cosa. Ya vino el mono macaco. El mono macaco. También vino los ratones Go-Go. Los ratones Go-Go. Sí. Y... ¿Y qué más? ¿Quién está invitado? Sí. ¿Quién más está invitado? ¡Esillo, el duendecillo! Había una vez un avión que quería volar. Había una vez un avión que quería subía y bajaba.
subía y bajaba y al cielo quería llegar. Había una vez un avión que quería volar. Había una vez un avión que quería volar. Y subía y bajaba y subía y bajaba. Sillo, el duende, Sillo. Díganle hola, Sillo. Mira, Sillo. Sillo. Ah, ahí está Clara. Ahí está el señor Sapo. Aquí está Johnny el Lagartijo. ¿Eh? ¿Qué pasó? Ahí está Clara. Ahí está el señor Sapo. Johnny el Lagartijo. Ah, bueno, sí, aquí falta alguien. Pues claro que falta alguien, si falta Tito. Sí, sí, Tito, mira, Tito está por ahí. ¡Tito! ¡Tito, Tito! ¡No, no, 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 no! ¡Vente, vente! ¡Tito, ven! Mira, no te puedes escapar más así, mira quién llegó. Sí, yo el duendecillo. Sí, yo el duendecillo. Venga, sí, yo venga conmigo. Baile. Déjame presentarte. Sí, yo el duendecillo es un duende pequeñito. Que viene, porque tú eres de los duendes del Polo Norte. Ah, es un duende del Polo Norte que viene a bailar con nosotros. Y dime, Sillo, ¿por qué estás aquí? Viniste a bailar al concurso de baile. ¿Y cómo llegaste hasta aquí? Dino. A ver, espera. Yo quiero que todos los niños vamos a hacer lo mismo que hace Sillo, ¿ok? Dinos, ¿cómo llegaste hasta aquí? Primero, hiciste la maleta. Así. Primero hiciste la maleta. Y entonces, para llegar hasta aquí, le pediste a alguien que te trajera. Ah, pediste pon. Ah, ok. Ajá. Y entonces, cuando llegaste a Puerto Rico, en avión, te diste cuenta que hacía mucho sol. Y entonces te pusiste bloqueador solar. Ah. Oye, sí, yo. Y cuéntame, ¿viniste solo? Que no. Vamos a cantar. Solamente hay que dejarse llevar por la música. ¿Qué? ¿Se te ocurrió?
tenemos una guitarra imaginaria. Y entonces levantamos la mano derecha, así, así. ¿Y qué vamos a hacer? ¡Wow! De nuevo, de nuevo. ¡Wow! ¡Me encanta! Muy bien. Yo quiero ver a todo el mundo con una hormiguita colorada aquí arriba, porque vamos a hacer una canción muy bonita que dice así. Una hormiga colorada se pasea por mi cara, se me sube a la cabeza, se pasea por mis cejas. Es una hormiga chachis. ¡Achú! ¿Salud? Ay, gracias. Y se sube a mi nariz. Y cuando cumplo los años, me da besos en los labios. Esta hormiga va de frente cuando entro los cachetes. ¡Wow! ¡De nuevo! Se quedó dormido tocando la guitarra, como siempre. Cuando yo cuente tres, vamos a decir despierta bien fuerte. A la una, a las dos y a las tres. Ah, pues bien. De nuevo. A la una, a las dos y a las tres. ¿Qué es eso? Casi, casi. ¿Ahora estás roncando? ¡Más fuerte! ¡A la una, a las dos y a las tres! Otro casi, casi. A mí se me ocurre que deberíamos seguir con la música para ver si se despierta con los instrumentos. ¿Ah? Buena idea. Sí, sí. Así que vamos a continuar. Esta hormiga está cansada. ¿Podrá la banda Atención, Atención despertar al guitarrista? Mientras tanto, señoras y señores, vayan preparándose porque continuaremos con el concurso de baile en 15 minutos. Así que no se vaya nadie porque volvemos en 15 minutos. Amigo, ¿qué serás tú? ¡Atención, atención! El show de Atención, Atención va a continuar. Hola, señor Sapo. Hola, Johnny el Lagartijo. ¿Quieren decirle algo a los niños? ¡Ah! ¿Que quieren ver a todos con las pulseras de colores puestas y con las manos arriba? Niños, el señor Sapo y Johnny el Lagartijo quieren que todos suban las manos con sus pulseras de colores. Vamos a subir las manos y aplaudiendo porque la competencia de baile va a continuar.
¡Vamos a bailar! ¡A bailar! Oh, 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 oh. ¡Vamos a bailar! ¡A bailar! Oh, 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 oh. ¡Vamos a bailar! ¡El señor sapo! Oh, 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 oh. ¡Vamos a bailar! ¡El señor sapo! Oh, 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 oh. ¡Vamos a bailar! ¡Víctor! ¡Llegué! ¡Niños, miren! ¡Espera la pulga viajera! ¡Dígale hola! ¡Hola, niño! ¡Víctor! Quiero que sepas que vine porque me llegó la invitación para bailar. ¡Mira! Y quiero mostrarles a todos los niños cómo yo bailo. ¿Quieres ver? ¡Claro que sí! Niños, ¿quieren ver cómo baila Vera, la pulga viajera? Pues ahí voy. Niños, cuenten conmigo. A la una, a las dos, ya. ¡Wow! ¡Bravo, Vera! ¡Bailas muy bien! ¡Un aplauso! Gracias, gracias y gracias. Es que practiqué mucho, mucho. ¿Sabes qué, Víctor? ¿Qué te parece si ahora hacemos la canción de la pulga aventurera? ¿Está bien? ¡Música, maestro! Muy bien, entonces, vamos a hacer esta canción que es la historia de una pulga que le gusta viajar. Y mira cómo vamos a hacer la maleta. Todo el mundo con la mano aquí. Y mira cómo hace la maleta. Así. A ver, allá arriba. Muy bien. Una pulga aventurera decidió salir de viaje. Preparó su equipaje y a la puerta se asomó. Damos un pasito adelante. Levantamos la mano derecha porque por ahí viene un perro muy peludo y lo vamos a señalar así. Viene un perro muy peludo, caminando muy contento. Aprovecho este momento, dijo la pulga y saltó y brincamos como pulguitas. Así, 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 así. Muy bien. Todo el mundo con las manos enfrente, porque vamos a hacer la canción de la pulga. ¡Música, maestro! Preparó su equipaje y a la puerta se asomó. Vino un perro muy peludo, caminando muy contento. Aprovechó este momento, dijo la pulga y saltó. Y así viajó en la oreja de un perro peludo. La pulga viajera, él sabe hasta dónde llegó. Una pulga aventurera decidió salir de viaje. Preparó su equipaje y a la puerta se asomó. Vino un perro muy peludo, caminando muy contento. Aprovechó este momento, dijo la pulga y saltó. Y así viajó en la oreja del perro peludo. La pulga viajera, él sabe hasta dónde llegó. Y así viajó en la oreja del perro peludo. La pulga viajera, él sabe hasta dónde llegó. ¡Wow! ¡Clara! ¡Wow! Y ahora, ¿a quién le toca? Porque seguimos en el concurso de baile. ¿A quién le toca? Le toca a Tito el Angelito, exactamente. Le toca a Tito. ¿Y dónde está Tito? ¿Alguien ha visto a Tito? ¿Dónde está Tito? ¿Dónde está Tito? ¿En dónde está Tito, muchachos? ¿En dónde? ¿En dónde? ¡Tito! ¡Tito! Se escapó de nuevo. Es que a Tito el Angelito le da mucho miedo venir. Así, mira, mira lo que vamos a hacer. Lo vamos a llamar para que venga, ¿está bien? ¡Tito! 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 ¡Tito!
vas a bailar delante de todo el mundo, ¿verdad que sí? Pero... ¡No! ¿Pero por qué no? Porque a ti te da miedo bailar solo. Pero Tito, mira, yo voy a tocar una melodía en la flauta para que entonces tú toques y nosotros... No, pero ¿qué pasó? ¿A quién tú llamas? ¿Qué? ¡Ah, claro! Los bailarines de Tito. Tito, todos ellos van a bailar contigo, ¿verdad que sí? Pues ¿sí? Ahora sí. Adelante y otro para atrás, y dando la vuelta y dando la vuelta, ¿quién se quedará? ¡Oh! Chequi morena, chequi, chequi morena, ve, ¿a dónde va ese ritmo? Caramba, del merecumbe. ¡Oh! Un pasito adelante y otro para atrás, y dando la vuelta y se quedará. Chequi morena, chequi, chequi morena, wey, ¿a dónde va ese ritmo? Caramba, del merecumbe. Un pasito adelante y otro para atrás, y dando la vuelta, y dando la vuelta, y dando la vuelta, y dando la vuelta, ¿quién se quedará? ¡Wow! ¡Un aplauso! Señoras y señores, niños y niñas, y distinguidos participantes del primer concurso internacional de baile de Atención, Atención, les pido que les den un fuerte aplauso a los participantes de este magnífico evento. Y ahora, el momento que todos esperaban, porque es el momento de saber quién es el ganador de nuestro concurso de baile. ¡El ganador! Para ello le pediremos a Víctor y a Clara que tomen el sobre que les da el jurado con el nombre del ganador. ¿Un jurado? Yo no sabía que había un jurado. ¿Y quién es el jurado? ¡Mira los músicos! Mira. ¡Los músicos son el jurado! Gracias, Joel. Ahí está el ganador. Gracias. ¡Qué emoción! ¡Qué momento! Y el ganador del concurso de baile de Atención, Atención es... No, tú no. Vuelve a la fila. Yo quiero reconocer el empeño y el esmero de todos estos participantes que han venido a competir con nosotros en la noche de hoy. Yo quiero que sepan que todos son los ganadores, ¿verdad que sí? Clara. Puerto Rico aplaude su empeño, su entusiasmo, su añoranza. Y el ganador del concurso de baile de Atención, Atención es... ¡Pausa comercial! Esto es en vivo, Clara. Ah, perdón. Y el ganador del concurso de baile de Atención, Atención es... ¡Tito el Angelito! ¡Qué mentiroso!
Ok, vamos a bajar un poquito. Mira, Tito, Tito, muéstrale a todo el mundo la medalla. Ok, vamos a bajar un poquito. ¿A quién le gusta el mar aquí? ¿A quién le gusta el mar? En el mar hay muchos pececitos. Y yo quiero ver a todo el mundo con las manos aquí atrás, porque vamos a hacer como si estuviéramos debajo del mar. Y mira, por ahí viene un pececito. Y mira lo que va a pasar. Este pececito quiere nadar. Nada por arriba, nada por abajo. Este pececito quiere brincar. A la una, a las dos y a las tres. De nuevo. A la una, a las dos y a las tres. Y ahora viene otro pececito, así. Otro pececito quiere nadar. Nada por arriba, nada por abajo. Estos pececitos quieren brincar. A la una, a las dos y a las tres. A la una, a las dos y a las tres. Se dan un besito y se van. Y ahora vamos a dejar esta próxima canción con Clara. Saco una mano. Me hace llorar, Clara. Víctor, no llores, no llores. Ay, que me emociona. De verdad que impresionante. Me encanta cómo tú cantas. Gracias. ¿Qué le parece si todo el mundo con las manos arriba, 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 arriba? Sí. Si yo tengo mis dos manos para arriba, mis dos manos tocan el cielo. Si yo pongo mis dos manos para abajo, mis dos manos tocan el suelo. Arriba, arriba el cielo, abajo, abajo el suelo. Mis dos manos ya se van. Porque van a descansar. Arriba la mano todo el mundo, así. Si yo tengo mis dos manos para arriba, mis dos manos tocan el cielo. Si yo pongo mis dos manos para abajo, mis dos manos tocan el suelo. Arriba, arriba el cielo, abajo, abajo el suelo. Mis dos manos ya se van, porque van a descansar. Arriba la mano todo el mundo y saltando. Si yo tengo mis dos manos para arriba, mis dos manos tocan el cielo. Si yo pongo mis dos manos para abajo, mis dos manos tocan el suelo. Arriba, arriba el cielo, abajo el suelo, arriba, arriba el cielo, abajo, abajo el suelo, arriba, arriba el cielo, el suelo, el suelo, arriba, abajo, abajo, abajo. ¡Muy rápido, Víctor! ¡Ya! ¡Ya, muchachos, ya! ¡Para! ¡Díganle ya a los músicos, díganle ya! ¡Nelson, que tú haces, Nelson!
terminaron. Pero... Oye, un aplauso a los músicos. Ahora con las manos aquí y tranquilitos. Mis dos manos ya se van, porque van a descansar. Muy bien. Y con esta canción que vamos a hacer ahora, nos vamos a despedir. Así que yo quiero ver a todo el mundo, a todo el mundo. Mamás, papás, con sus niños, sus niñas, tíos, tíos, abuelas, abuelitos, todo el mundo. Yo quiero ver a todo el mundo con las manos tomadas así. Estamos viviendo unas épocas un poco difíciles, así que tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Mira. Si voy a la escuela me siento muy feliz, porque todo cambia cuando estoy junto a ti. Aprendiendo voy creciendo y al mundo descubriendo, y por los momentos compartidos cantemos así. ¿Quieren bailar? ¡Viene! ¡Un, dos, tres! Porque somos amigos, amigos, y en la vida no hay nada mejor que tener un amigo, amigo, y quererlo con el corazón. Porque desde chiquitos crecimos, porque cuando nos vemos como vamos a terminar hoy. Tú y yo. Vamos a presentar a todos los que han estado en el gran concurso de atención. Atención, ¿ok? Así que vamos a darle un fuerte aplauso al mono macaco. ¡Aplausos al mono! ¡Muy bien, bonito! Vamos a darle un fuerte aplauso a los ratones. ¡Coco! ¿Dónde están los ratones? ¡Ahí, míralo ahí! Vamos a darle un fuerte aplauso ahora directamente desde el Polo Norte a Sillo, el duendecillo. Lagartijo más bailarín de Puerto Rico. Un fuerte aplauso a Johnny, el lagartijo. Muy bien. Por favor, vamos a darle un fuerte aplauso directamente desde la charca de los sapos. Un fuerte aplauso al señor Sapo.
favor, vamos a dar un fuerte aplauso al personaje que por la constancia y por estar intentándolo y practicando pudo lograr el primer puesto del concurso de atención, atención. Así que vamos a dar un fuerte aplauso a Tito, el angelito, y a los angelitos. ¡Ven, ven! Aplauso a la banda. Atención, atención. En la guitarra tenemos a Joel. En el teclado tenemos a Juanma. En la batería tenemos a Joey. En el bajo tenemos a Nelson. Y en la flauta, un fuerte aplauso a Clara. Y con eso nos vamos. Así que yo quiero ver a todo el mundo. Vamos, aplaudiendo aquí. Nosotros somos Atención, Atención. Muchas gracias por venir. ¿Ustedes quieren otra? Pues vamos a pedirla más fuerte, dale. ¡Otra! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Ah! ¿El público quiere otra? ¿Ustedes de verdad quieren otra? Pues entonces, venga muchachos, venga, 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 venga. Ok, vamos a hacer otra. Pero yo quiero ver a todo el mundo bailando y cantando esta última canción. Así que todo el mundo arriba, 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 que ya nos vamos. Arriba, 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 vamos, 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 vamos. Todo el mundo arriba, vamos, vamos. Vamos a bailar con nuestros hijos, así que, música maestro. Vamos, arriba, 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 arriba. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje verde, 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 se moría de frío, frío, frío la señora. Zapa, sapo, zapa, me contó que tenía un amigo y que eras tú y tú y tú. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!